¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? Parece que el calor no se va de este local. No sé si es bueno o es malo, pero damos gracias a Dios por lo que tenemos y por tener un lugar donde reunirnos. Hoy celebramos juntos el Día Internacional de Oración con la Iglesia Perseguida. Y todo va a girar en torno, pues, a esto, ¿no? A nuestros hermanos que están siendo perseguidos en el mundo. Pero especialmente hoy nos vamos a centrar y el tema principal va a estar en nuestros hermanos en el África subsahariana. Vamos a comenzar en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos del 7 al 8. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice así: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. El versículo 7 comienza de esta manera. Comienza diciendo: benditos, benditos son los que confían en el Señor. Y para empezar, me gustaría explicarles esto de la palabra confiar, porque la palabra confiar puede tener varios significados, pero hay uno de ellos en la RAE que a mí me resaltó y me gustó. Y viene a decir lo siguiente: confiar es esperar con firmeza y seguridad. Repetimos, confiar es esperar con firmeza y seguridad. Confiar es esperar, es depender de otro y al mismo tiempo es hacerlo con seguridad. Es esconderte en el lugar secreto, en el Señor, en buscar el refugio mientras esperas con constancia, con perseverancia, con estabilidad, con fortaleza y resistencia el mover y la mano de Dios. Cuando confiamos en el Señor, dice algo este versículo, que somos bendecidos. Y esta palabra bendecido, esta palabra bendito, significa bienaventurados. ¿Le suena esta palabra? ¿Bienaventurados? ¿Dónde la hemos escuchado antes? Jesús, en la Biblia, es correcto, en el monte, en el sermón del monte, ¿verdad? Exactamente, dichoso, pero también significa muy felices. Es una promesa que encontramos con un condicionante. ¿Y cuál es este condicionante? Ustedes lo saben. Que sí. ¿Leemos el versículo otra vez? Venga, vamos a leer otra vez. Pero benditos son los que confían en el Señor. Entonces, ¿el condicionante cuál es? Confiar. Muy bien. Confiar, exacto. Si confiamos en el Señor, seremos muy felices. Seremos bienaventurados. Seremos dichosos. Soy muy feliz cuando pongo mi confianza en el Señor y no cuando la pongo en otras cosas o en mí mismo. Pero a veces tenemos una noción media rara de lo que es bendecir y lo que es ser bendecido, ser dichoso, ser feliz. ¿Y qué entendemos por ser bendecido? Entendemos que cuando somos bendecidos somos favorecidos de parte de Dios, ¿sí o no? Somos favorecidos de su parte, somos afortunados. ¿Y por qué sabemos que somos bendecidos por su parte? Porque Dios puede traer a nuestras vidas cosas que nos favorecen, cosas que son buenas para nosotros. Puede proveer para nuestra vida un trabajo, puede proveer una familia, puede proveer una casa, puede proveer un esposo, una esposa, un perrito muy mono, también puede proveerlo a los solteros también, cuidado, o sea, no solamente a los que se casan, sino a los solteros también les puede conceder un perro hermoso, también una casa, un coche. También podemos ser bendecidos por parte de Dios en nuestra economía. Nos puede bendecir con la salud, ¿sí o no? Puede bendecirnos con el sol, como lo sigue haciendo, con el aire que respiramos, con tantas cosas, ¿no?, que son materiales, más bien. Muchas veces pensamos que la demostración de las bendiciones de Dios se basa solo y exclusivamente en lo material. A veces pensamos en eso, que solo y exclusivamente Dios demuestra su bendición a través de lo material. Pensamos que somos bendecidos cuando somos felices y es porque Dios nos ha dado la provisión material. Simplemente, somos felices porque Dios nos ha dado esto, porque Dios nos ha dado aquello. Y si no obtengo esta bendición material, pues ya empezamos a pensar que ya no soy feliz, no soy dichoso, no soy bienaventurado, no soy bendito. Y podemos caer en el error de pensar que entre más tengo, más feliz soy. Entre más tengo, más bendecido soy.
Entre más tengo materialmente, más feliz estoy y más feliz me siento. Podemos llegar a pensar en eso, pero esta forma de pensar puede hacerte caer en el error de decir que no soy bendito, que no soy feliz, no soy dichoso porque no tengo lo que otros quizás puedan tener. Por eso la demostración de las bendiciones de Dios no solamente se basan en lo material, no solamente se quedan ahí, aquello que podemos tocar, aquello que podemos tener, porque al final lo material no se va con nosotros. Lo material, ¿dónde se queda? Se queda aquí. Primera de Timoteo 6:7 dice, nada he traído y nada me llevo. Nada he traído, nada me llevo. Entonces, la demostración de las bendiciones de Dios también se basa en aquellas bendiciones espirituales que nos habla Pablo en Efesios 1, que para mí realmente son las más importantes, porque al final lo material no me lo puedo llevar, pero lo espiritual se mantiene, ¿verdad? Son las que me ayudan a enfocarme en lo realmente importante, en las bendiciones del reino. Son aquellas que no podemos tocar, pero que avivan nuestra esperanza y enfocan nuestra identidad. Somos bendecidos con el amor de Dios. El Señor nos ha hecho santos e intachables a sus ojos. Nos ha adoptado como sus hijos. Somos parte de su familia, comprando nuestra libertad, ¿verdad? A base de gracia y de bondad por medio de la sangre de Jesús. Perdonados de nuestra maldad, del pecado, escogidos, libres. Y como decía, son bendiciones que recibimos, pero que no podemos, no se pueden tocar. No podemos ver, pero aunque no podemos tocarla ni verla, son las bendiciones en las que tenemos una garantía eterna. Son las bendiciones que sabemos que no se van a escapar. El Espíritu Santo es ese albarán de compra, es la factura de que hemos sido comprados por Dios y como medio de pago, la sangre de Jesús. Estas bendiciones espirituales no son palpables como quizás lo son las bendiciones que son materiales. Estas bendiciones requieren de esa confianza en el Señor que leíamos antes, ¿no? Esa confianza que debemos tener. Requieren de esa espera con firmeza y seguridad. Porque estas bendiciones las hemos recibido ya, pero todavía no. Las hemos recibido ya, sabemos que somos sus hijos, sabemos que somos parte de su familia, sabemos que vamos a estar con Él, pero todavía no, porque todavía tiene que llegar Jesús. Todavía tiene que volver hasta que se cumpla todo esto. ¿Soy santo e intachable? Sí, somos santos, pero todavía no. ¿Soy libre? Sí, sí lo somos, pero todavía no. Falta algo por cumplirse. ¿Soy parte de su familia? Sí, pero todavía no. Tenemos esa bendición que casi la estamos tocando. Las tenemos, son nuestras, pero todavía no se han cumplido del todo hasta que Jesús venga. La iglesia perseguida vive mucho de estas bendiciones espirituales que no son palpables, pero que son eternas. Y no puedo dejar de pensar que a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas, a pesar de la violencia, a pesar de la muerte, a pesar de la incertidumbre que esto puede generar, a pesar de que hayan destruido en esa tierra, en África, sobre todo en Nigeria, locales de reunión, hayan secuestrado a pastores, hayan matado a personas, asesinado, a pesar de que son señalados por Cristo, a pesar de no ser felices en lo material, están siendo felices, bendecidos en lo espiritual al confiar en el Señor. Y nos están dando un ejemplo brutal a este lado de la iglesia, a este lado del charco. Nos están dando un ejemplo brutal. La iglesia perseguida nos enseña que cuando nuestra fe y nuestro amor por el Señor es auténtico, no busca al Señor simplemente por buscar un beneficio material, por buscar una bendición material, un milagrito a la carta. Nos enseñan que seguir a Jesús tiene un coste demasiado alto. No lo hacen por buscar un beneficio, lo hacen porque han hecho, y eso es lo que sigue diciendo el versículo, porque han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Y esto de que han hecho que el Señor sea, dice mucho. Dice que el Señor no es un complemento, como utilizamos en nuestra vida muchas veces, ¿verdad? Cuando quiero, lo necesito y me lo pongo, y cuando no lo necesito, lo vuelvo a guardar. Sino que se convierte en una parte activa que está presente 24/7, diariamente, en la que confían y esperan con firmeza, con seguridad, a pesar de todo lo que el Señor ha dicho que va a hacer. El versículo 8
nos hace una similitud, ¿no? Dice que los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza, son como ¿qué? Como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes. Hombre, ojos verdes también. Y nunca dejan de producir fruto. Nigeria es el corazón de la violencia africana. Y es el país que ha pasado a ocupar el sexto lugar en la lista mundial de la persecución. El sexto, casi ya llegando a los tres primeros. Más de 5.000 cristianos fueron asesinados por su fe en Nigeria el año pasado. Y si nos ponemos a pensar fríamente, 5.000 personas asesinadas por creer en Jesús. Es una burrada de personas por su fe. En este lugar, personas como tú y como yo, personas normales, no piensen que son personas diferentes. Son personas como nosotros, que siguen a Jesús, son especialmente víctimas de asesinatos violentos, de secuestros, de violaciones a sus hijos e intimidaciones, incluso violaciones propias. A medida que todo el movimiento yihadista intenta expandir lo que es la sharia, ¿no? Lo que es la ley islámica por el África subsahariana, la persecución se ha vuelto cada vez más violenta, cada vez sistemática, generalizada y cruel. Los extremistas islámicos atacan a los que buscan al Señor y van y destruyen sus iglesias y atacan a la iglesia allá donde está. Entonces los cristianos están enfrentando una presión como nunca en Nigeria. Están experimentando lo que es sobrevivir. Están sobreviviendo al cristianismo, sobreviviendo a todo lo que está ocurriendo en esa región que realmente está en peligro. En Nigeria hay un árbol, no se parece mucho a este, más o menos, se da un aire, que crece y es muy característico, que se llama el árbol del alcanforero. No sé si alguna vez habían escuchado alcanforero. Repítelo conmigo, alcanforero. Alcanforero. De ahí viene el alcanfor. Los más viejos del lugar recuerdan que el alcanfor se ponía mucho en las perchas de nuestras abuelas, ponían el alcanfor para que la polilla no corrompiera todo aquello, toda nuestra ropa, ¿no? Este árbol es un árbol que es perenne, que es continuo, que dura siempre o mucho tiempo, y es un árbol grande, un árbol que es perfumado y que puede alcanzar hasta los 30 metros de altura. El extracto que se puede sacar de esta planta se llama alcanfor, como veníamos diciendo, y también se puede utilizar como una especia en diferentes lugares del mundo, como incienso e incluso también como medicina. Crece en matorrales, en los bordes de los caminos y en lugares donde otros árboles ya están muertos, donde otros árboles ya se han rendido, se han secado y se han marchitado. Pero ¿cómo es posible que este árbol pueda sobrevivir y otros que están cerca de él no puedan hacerlo? ¿Por qué? Porque sus raíces son profundas. Sus raíces están bien en lo profundo. Y aparte de esto, también ofrece sombra a muchos, ¿no? De tanta raíz que tiene, más alto es el árbol y más sombra puede ofrecer. Y es increíble cómo este árbol nacional de Nigeria se ha convertido en todo un símbolo de la iglesia perseguida en el África subsahariana. Este árbol, que dura siempre y que puede alcanzar tantos metros, 30 metros como mínimo de altura, nos recuerda que hay más cristianos en África que en ningún otro lugar del mundo. En África, aunque veamos a África como un continente extraño, es donde más cristianos hay que en ningún otro lugar del mundo. Este árbol, que crece en matorrales, incluso donde otros árboles se han secado y muerto, nos recuerda que la iglesia en este lugar del mundo es una iglesia resiliente. ¿Saben lo que significa eso, resiliente? La resiliencia es la capacidad que tienen de adaptarse frente a una gente que es perturbador o un estado o situación adverso. La resiliencia es la capacidad de saber afrontar acontecimientos adversos de forma constructiva, de poder adaptarse y fortalecerse al pasar por un suceso traumático. Por tanto, la iglesia perseguida, incluso también, ¿no? La iglesia de África subsahariana está siendo resiliente ante la persecución violenta que está viviendo. Está resistiendo a la persecución y continúa floreciendo, incluso en las situaciones más complicadas, incluso en las situaciones más difíciles, y después veremos algunas de ellas.
Es una iglesia que a pesar de las circunstancias se mantiene fiel, se mantiene firme. Este árbol también tiene unas hojas que son brillantes y que desprenden ese aroma de alcanfor cuando son aplastadas, cuando se trituran, cuando son presionadas. Y estas hojas nos recuerdan que ante la presión extrema a la que la iglesia perseguida es sometida, los cristianos siguen a Cristo manteniendo su fe, confiando cada día. El alcanforero echa raíces muy profundas que hacen que este árbol crezca y proporcione sombra a mucha gente. A mayor profundidad, como decíamos, más se va a nutrir y más va a crecer. Al igual que la iglesia en África subsahariana, una iglesia que aún en persecución no deja de extenderse. Aún cuando las cosas están mal, no dejan de crecer, no dejan de expandirse, echando raíces profundas que hacen que se haga fuerte en el Señor. Y que a la misma vez sea ese canal para poder alcanzar también a otros, que sea ese testimonio para llevar el amor de Dios a todos, a pesar de las dificultades que ellos están atravesando. Si nuestra confianza, hermanos, está en el Señor y hemos dejado que el Señor realmente sea esa esperanza y confianza, nos vamos a parecer mucho a este árbol del alcanforero. Nos vamos a dar un aire a ese árbol, con raíces bien arraigadas, con raíces bien profundas que buscan alimentarse de la verdad, capaces de aguantar y resistir el calor y los meses de sequía, capaces de aguantar la presión a la que como iglesia podemos ser sometidos. Y cuando pase esto, seamos capaces de desprender un aroma diferente. Aún siendo presionados, mantenernos firmes en la fe. Si nuestra confianza está en el Señor y hemos dejado que el Señor realmente sea nuestra esperanza y confianza, seremos como este árbol perenne, lleno de vida. Lleno de vida, que es continuo, que dura siempre o mucho tiempo. Seremos esa iglesia que las circunstancias no la marchitan, sino que la hace más fuerte. La hace crecer continuamente, floreciendo y dando fruto, siendo una iglesia que recibe a otros para mostrar el amor de Jesús, que crece tanto que es capaz de dar sombra, de dar ese amor para todos. La iglesia perseguida es bendita, es dichosa y es muy feliz, no por las bendiciones materiales, sino por las bendiciones espirituales. Confiados y con una esperanza que cada día se alimenta más y más y que nos tiene que hacer reflexionar en esta tarde. Segunda de Timoteo 3:12, en la versión del mensaje, dice así: cualquiera que quiera vivir plenamente, en otros dice piadosamente, para Cristo padecerá persecución. Y sigue diciendo, no hay forma de evitarlo. Cualquiera que quiera vivir plenamente para Cristo padecerá persecución. No hay forma de evitarlo. A veces vemos a la iglesia perseguida como una iglesia distinta. O sea, no hace falta irnos a la iglesia perseguida. Hay iglesias alrededor y las vemos como diciendo, uy, yeah. Y la iglesia perseguida a veces nos pasa igual. Como nos pilla lejos, pensamos que no tiene nada que ver con nosotros. Una iglesia distinta, diferente, lejana, que no se corresponde, pero llegará el día en que la persecución toque nuestra puerta. En que las presiones lleguen. En que no puedas venir hasta aquí. En que no puedas venir a un lugar a reunirte, sino que te toque ser de verdad iglesia. Donde el odio hacia nosotros se traduzca en violencia. Y es ahí cuando uno va a saber dónde está plantado realmente. ¿Dónde estás plantado? ¿Dónde es que has estado echando raíces? Donde se verá qué tipo de árbol soy. Si soy un árbol perenne, con fruto, que da vida, que crece, que reparte a otros a pesar de la adversidad. O un árbol caduco, mermado, seco, que no sirve ni siquiera para ofrecer sombra. Y ahí se verá en quién realmente hemos puesto nuestra confianza y esperanza. Ahí es cuando vamos a entender realmente el precio de seguir a Jesús y hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Las bendiciones espirituales, las bendiciones del reino, son las que realmente van a valer y nos van a servir para tener clara de que, aunque no tengamos nada, aunque de manera material no tengamos dónde reunirnos quizás, o cómo comer, no sé qué puede pasar, pero que realmente esas bendiciones espirituales, lo que sepamos del Señor, como decía Ainhoa antes, el conocimiento que tengamos de Él, aquellas cosas que el Señor nos ha dicho que somos, nos valga para resistir. Seamos una iglesia que está dispuesta a sufrir por Cristo,
tal y como Él sufrió por cada uno de nosotros. Seamos una iglesia que se entrega por completo, tal y como Cristo se entregó por nosotros. Seamos una iglesia con raíces profundas que crece y proporciona bendición también a otros. La iglesia es una, somos un solo cuerpo, una sola familia. Primera de Corintios 12:26 dice que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y nuestra familia en África es nuestra familia. La iglesia en África es nuestra familia también. Y cuando ellos se duelen, nosotros también debemos dolernos y padecer juntamente con ellos. Hemos visto motivos, ¿no?, más que suficientes para que hoy todos compartamos un poco de ese sufrimiento que ellos tienen. Que soportemos las cargas de los demás. La carga de la iglesia perseguida, aunque parece que sea distante de nuestra iglesia también. Lloremos los unos por los otros. Juntos estamos llamados a levantarnos y resplandecer. Debemos levantarnos para ayudar también a los que sufren por su fe.